¿Cómo están, amigos y amigas de YouTube? Nuevamente con todos ustedes aquí a través de su canal. Y en esta oportunidad te voy a mostrar cómo crear carpetas y gestionarlas mediante el correo de Hotmail o de Outlook. Vamos aquí a la opción carpetas. Deslizamos un poco y dice crear nueva. Esa parte de carpetas te permite gestionar de una mejor manera todos aquellos correos que puedan provenir de cierto destinatario y quieras administrarlo, o que tengan cierto contenido y vayan a una carpeta específica. Entonces, aquí vamos a crear una carpeta y le vamos a llamar por nombre proyectos. Damos un enter. Aquí está la carpeta proyectos. Y ahora sí vamos a gestionar esa carpeta. Ingresamos a la carpeta. No tiene ningún correo. Entonces, para poder gestionar esa carpeta, nos vamos aquí a la parte de configuración, ver la configuración de Outlook, nos vamos a reglas, agregar una nueva regla. Vamos a ponerle por nombre proyectos, agregar una condición cuando viene de, y vamos a agregar un destinatario específico. Cuando los correos tienen su origen aquí en este correo, aquí en el punto 3 agregamos una condición, vamos a decirle mover a, y aquí vamos a elegir la carpeta proyecto. Una vez que hemos configurado la carpeta, damos a la opción guardar. Entonces ahí la regla proyectos está activa. Podemos modificarlo, eliminarlo o poner en marcha ahora. Listo. Entonces, voy a enviar un correo. Listo. Agregamos arroba hotmail. Enviamos un primer correo. Doy a enviar. Envío el mensaje. Esperamos un momento que llegue aquí y va a llegar directamente a la carpeta que habíamos configurado previamente para que pueda llegar ese mensaje. Efectivamente, acaba de llegar el correo y como podemos ver está marcado con número 1 aquí en la carpeta proyectos. Si vamos a la bandeja, bandeja de entrada o bandeja principal, no se muestra. Aquí en proyecto nos aparece con número 1, lo que significa que ha llegado directamente a la carpeta. Ahora visualizamos y se ha desmarcado. Ahí está el contenido que ha llegado directamente de un destinatario. Bien, como siempre, tutoriales simples, sencillos, aquí a través de su canal de YouTube. No olviden suscribirse, que pronto estaremos subiendo más videos para todos ustedes.